Hola, buenos días, amigos de YouTube, amigos de los Gloster, canarios en general. Bueno, pues aquí estamos con un nuevo vídeo, con otras cuatro parejas, la pareja de la 8, es decir, 9, 10, 11 y 12, conforme están apuntadas en el libro, ¿vale? Aquí lo tenéis, de la 9 a la 12, ¿vale? Y estas son las parejas. Daros cuenta que las parejas que os estoy enseñando no repite ningún pájaro, ¿eh? Mirad qué macho de consort, un espectáculo. Vale, este pajarito va con una hembrita ágata en amarillo, ¿vale? Ahí la tenéis. Hembra ágata con alas amarillas, ¿eh? Entonces aquí lo que busco es la compensación del macho, tanto de cabeza como de volumen, de cuerpo. Como veis, la hembra gata alarga un poquito, ¿vale? Entonces vamos a ver si conseguimos sacar portadores de ágata ya más redonditos, más tal, para en un futuro pues ir trabajando los pájaros, vamos, dijéramos. Plumas compensadas, pájaros sin flecos, ¿vale? Y más o menos es lo que se va buscando en esa pareja. Bueno, aquí tenemos otra parejita, ¿vale? Esto es una hembrita aquí, Made in Jerezano, una hembrita ágata jaspe, ¿vale? La verdad que está muy bien conseguida ya, con un machito corona de mi amigo Javi Tormo, ¿vale? Vamos a ver también, pareja muy compensada, a ver lo que nos puede dar esto, ¿vale? Daros cuenta que de estos pájaros ya pueden salir posibles portadores ya de ágata, porque los dos son ágatas. En esta pareja también me pueden dar verdes, portadores de ágata, y me pueden dar también jaspe, porque la hembrita es ágata jaspe. ¿Vale? Venga, seguimos. Aquí tenemos otra parejita, que esta, repito, esta pareja es mía del año pasado. El macho ágata fondo amarillo pasa por todo, con una hembrita jaspe, ¿vale? Esta pareja me encanta porque me está dando muy buenos resultados. Esta pareja es tanto los padres de esta hembrita como de esta Isabel, la otra parejita, ¿vale? Si os fijáis, he elegido un macho consort sin cuello, buena cabeza, pero de los más pequeñitos, porque la hembra para mí es un poco larga además, ¿vale? Sí que es verdad que tiene buena corona. Daros cuenta que este pájaro viene de un jaspe, es un Isabela en jaspe, y vamos a ver qué nos puede dar con este machito chiquitito, redondo, buena cabeza, no tiene cuello. Me encanta este macho, ¿vale? Entonces voy buscando la compensación para no echarle un pájaro muy grande, ¿ok? Ahí vamos trabajando con ágata, con jaspe, en verde, ¿eh? La verdad que otras parejitas que me gustan bastante, ¿vale? Ahí las tenemos. Bueno, ¿no? Y poco más. Aquí están los mixtos, que están ahí ya acoplándose, ¿eh? Comiendo, bebiendo, los veo bastante bien. Vale, pues nada, pues ya mañana o en cuanto pueda, pues pondremos otro vídeo de otras cuatro parejas, así hasta llegar a todas las parejas, a ver si os van gustando, ¿vale? Venga, pues un saludo, chavales, hasta el próximo vídeo.